El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó que el próximo 20 de noviembre se deben instalar los 300 consejos distritales, órganos colegiados encargados de desarrollar el proceso electoral federal del 2015. Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo del INE en la entidad, explicó que en el estado se instalarán tres en igual número de distritos: Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco. Consejos distritales deberán iniciar sus funciones a más tardar el día 30 de noviembre, según lo establece la, la ley de la materia. Sin embargo, hay una disposición por parte de las oficinas centrales del instituto. En el sentido de que el día 20 de noviembre se instalen los 300 consejos distritales del país, esto se debe a las cargas de trabajo derivadas eh, fundamentalmente de que se acortó. Un mes la elección. Antes era en julio y hoy va a ser en el 2015, el día 7 de junio. Para esta acción, el INE designó a Edmundo Plutarco Flores Luna en el distrito 01 con cabecera en Apizaco, César Lara Cano en el distrito 2 con cabecera en Tlaxcala y Alberto Yaún Torres en el distrito 3 con sede en Zacatelco. A ellos les corresponde, por ejemplo, decidir a quiénes vamos a contratar como supervisores y capacitadores electorales. A ellos les corresponde eh, tomar la decisión en relación a dónde van a instalarse las casillas electorales, quiénes serán los eh, funcionarios que las integren. La capacitación electoral también está a su cargo, la supervisión de, de la misma. Es decir, las tareas... Operativas fundamentales del proceso electoral. Para ocupar esta función, los presidentes de los consejos distritales fueron sometidos a una rigurosa evaluación por la Comisión del Servicio Profesional Electoral, ya que ellos conducirán las sesiones y el trabajo de las juntas distritales, donde se definirá la elección de 300 diputados federales de mayoría relativa. Para el sistema de noticias, Adán Morales.